Fue un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en este primer encuentro internacional Mujeres en la Economía del Conocimiento y la Innovación. Este importante encuentro nos dio la oportunidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas sobre la igualdad de género en este nuevo contexto de globalización del conocimiento, la innovación, el trabajo y la creatividad. También se compartieron las oportunidades y los desafíos que tenemos desde diferentes ámbitos para el empoderamiento de las mujeres y niñas. Se trata de un profundo cambio de paradigmas para la humanidad, de educar y preparar a las niñas y a las mujeres para el mundo que vivimos. Y eso solo lo podemos lograr todas y todos. No es una causa exclusiva de las mujeres, es de toda la sociedad. Me gustaría presentarles a ustedes algunas de esas propuestas de políticas y acciones, resultado de las ricas discusiones que se dieron a lo largo de estos 2 días de trabajo. Cerrar la brecha salarial y la carga desigual del trabajo de cuidado y no remunerado. Generar más actividades productivas para las mujeres con valor agregado. Impulsar más programas con acciones afirmativas, como becas especiales para estudiantes de bachillerato y educación superior, superar los estereotipos de género. Seguir derribando barreras estructurales como la violencia contra las mujeres, la discriminación, los estereotipos y la falta de acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva. Propiciar como parte de la responsabilidad social de las empresas la implementación de acciones afirmativas. Potenciar la vinculación del sector productivo con las universidades y centros de investigación para facilitar la transición de las mujeres del ámbito educativo a laboral. Como parte de la corresponsabilidad del Estado y sector privado, promover la generación de infraestructura necesaria, incluyendo el acceso a la tecnología para que las mujeres puedan conciliar la vida familiar y la vida laboral. Construir las agendas tomando en cuenta la diversidad de las mujeres, las indígenas, mujeres que viven en zonas rurales, las urbanas, las migrantes, las niñas, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad y mujeres con diferentes preferencias sexuales. No es suprimir las diferencias, sino poder educar en la igualdad. Considerar además la importancia del diálogo intergeneracional. Impulsar la aplicación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Esta es solo una muestra de las muchas propuestas